Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Desde aquí, desde la Serranía de Córdoba. Y nada, vean ustedes qué espectacular sitio me ha traído un compañero de Semidetector. Y bueno, teóricamente me debía un sitio y me llamó el otro día y digo, pues vamos a echar el rato. Vamos a hacer el capítulo 52 de la serie. Y nada, acompáñanos a ver si tenemos suerte y os podemos dar una buena tarde y disfrutar. Por cierto, saludo a un amigo chileno y que me ha dicho que le recordara en un vídeo. Y nada, le recuerdo desde aquí un saludo para él. Y nada, a ver si llegamos ya a los 200 suscriptores, que me quedan solamente 10. Y bueno, pues nada. Síguenos y suerte. Venga, hasta luego. Adiós. Vamos a ver, 72. Blandito. Bueno. Pues no sé. La forma parece que está labradito. Ya cuando llegue a casa lo limpiaremos. No sé qué puede ser. Uy, seguimos. Del año 1950, cartucho. Perfecto.
Perfecto, pues seguimos. Primera cosita interesante. Un botón precioso. Muy bonito, labrado. Qué bonito es. Seguimos. Vamos a ver, sigue pitando, 85. A ver que lo por aquí. Sea, tío. Los cinco. No sé. Pita, pita. Bueno. Ya como lo he dicho, bueno, vamos y seguimos. Que no me ve de un sitio sin una moneda. Y ahí está. A ver, ahora hay que limpiarla, estamos hasta ahí ya. Pero bueno, a la primera. A la primera.
Ahí vemos este resto de un cortijo bastante antiguo que parece que tiene muy buena pinta. Bueno, seguimos. Bueno, pues aquí otra pieza muy bonita que acabo de sacar. Un colgante de entre tanta chatarra que hay aquí. Era increíble, majo. Ahí veis. Entre esta la chatarra la ha sacado. Seguiré mirando parece ser que hay algo más, así que, pero ya veis ustedes, espectacular y qué bonita la medalla que acabamos de sacar, muy bonita. Seguimos mirando porque parece ser que hay algo más. Tornillo, alambre, y en medio estaba la medalla. Increíble este Deus, de verdad, increíble. Ah, coño, eso es como lo que yo encontré ahí arriba, doblado. No sé, tío. Es un plato de una olla. Es que... De hueco, ¿eh? Esto, pero esto es hierro, tío. Es plástico y es hierro. Está para largo, ¿no? No sé, tío. ¿Es como lo que encuentras ahí arriba de un lado? Es un huerto. Más duro que su puta madre. Y el coño. No va a caer moneda debajo, ¿eh? Por eso te digo, por eso no lo he dejado, lo he descartado, tío. Ya. Mira, está por aquí. Está comido ya por ahí, ¿no? Aparece. Joder. Se enterra bien, ¿eh? ¿Sale hoy o qué? No, mira, ya sale. Mira, vaya puta. Un plato, una tapa de algo. ¿Una tapa de esta de pintura? Hijo de puta. ¿Qué coño guarda ahí una tapa de pintura?
¿O un plato? Un plato no, tiene pinta de ser una tapa de algo. Tiene pinta de, plato, de tapa de algo, ¿sabes? Es la hostia, tío. Ya digo, ya está aquí, la olla. ¡Estoy muerto! ¡Abre nada! ¡Frío puta! Lata y también aquí para que te has... Decía yo, ya, ya está aquí. Tapado, tapado, digo. Debajo puede haber algo interesante. Bueno, nada.